camino que se ingresa por aquí. Sí. Aquí estamos en la terminal de la Chura Tarija. Esperando a que Gaby llegue. ¿Cómo estás, mamita querida? Te extrañaba mucho, mi tesoro. Mira que me llora, mamita. ¿Sí? Ahora nos vamos a preparar para ir a Bermejo. Hay que acomodar muchas cosas y arreglar y poner otro asientito. Nada derecha y izquierda. Están viniendo dos derechas. Horizonte, las nubes parecen o dan un efecto de nevado en las montañas. Es muy bonito. Buenas, ¿Bermejo es por aquí? Bermejo. Ay, gracias. Hola. Buenos días. Buen día. Ah, no, ahí creo que hay dinero. Acá no ve. Sí. Más abajo. Sí. 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 Gracias. Oye, qué alto ese rompemuelles. Sí. Thank you.
te fuiste. Aguante la tragadera. ¿Sabes? Rupi, ¿dónde estás grabando? Ay, perdón, lo siento. Pero igual nosotros luego vamos a ir a la tragadera. Qué bonito ese punto de parada, ¿no? Ay, no, estoy muy feliz. Yo también, hija. En la carretera. Hola Rubén, ¿qué tal te ha parecido la ruta? Muy, pero muy bonita. Es que es increíble. Esta, desde Tarija hasta aquí, todo lo que estamos viendo es nuevo. Nunca habíamos recorrido este camino. Y la verdad estoy muy feliz. Es que es diferente este verde. Es completamente distinto a lo que habíamos visto. Algo, pero sí, negativo, que no me gustó, es la imprudencia de los surubis. Qué manera de pasar uno. Uno nos pasó a este nivel. Es que era increíble.
no uno, pasaron tres a este rozándonos, teniendo tanto espacio para poder pasar con seguridad. No, al filo, qué mal. Y ni eso, eran curvas. Ni ¿no? siquiera eran curvas, eran rectas. Sí, eso está muy mal, la verdad. Si alguien ve esto y tú eres chofer de surubí o no sé cómo le dirán acá en Tarija, no lo vuelvan a hacer, es muy peligroso porque hay una succión que genera entre la moto y los vehículos que hace que la moto se pegue un poco. En autos, claro, es mínima, pero en camiones es muy alta y en flotas también. Pero no hay necesidad de generar ese riesgo. Un accidente no es necesario. Si puedes evitarlo, ser prudente, es mejor tomar las precauciones, abrirte el paso necesario. No hay necesidad de generar tanto riesgo. Entonces, la verdad, en ese punto... Fuera de eso, completamente feliz. Además, feliz de estar con Gaby. Creo que disfruto en otra forma los viajes cuando estoy con ella. ¿No ves, mi amor? Sí, así es. Ahora vamos a comprarnos Malta Real. ¿Eran naranjitas los árboles que estaban? Sí, naranjas. ¿Ya se hizo el pico no venderá? Ay, sí, solo venden, creo que por... Ah, no, tienen, ¿o no? ¿Son las isabodres o son palta? Es palta. Sí. No, deben vender sueltito. ¿Qué te gustaría? Mira estas. Mira esas mandarinas. Ah, no, estas son limones. Mira las mandarinas. O mandarina. Mira, estas se ven ricas. Yo quiero mandarina. Ya, mandarina. Es más fácil pelar. ¿Una bolsa o...? A ver, preguntaremos. Yo creo que sí, hijo. Señora. Buenas. Hola. Otro más. Otro. Túnel. Sí. Cerrillos. Casi me atoro con mi cuñapé. ¿Qué? Casi me atoro con mi cuñapé. No, qué bonito. No, hay sectores muy bonitos de esta parte del río. Se ven los colores. Ahí acampar en ese playoncito sería increíble. Ahí se crece el agua. Voy en esa piedra, mira. Sí, súper bonito, ¿no? Dentro de Bermejo. Y como decíamos, oficialmente estamos en Bermejo. Este es el punto sur más extremo de Bolivia y hemos llegado en Volti. En nuestra adulada
lo han engrapado. Mira esos zapatos. A estos jóvenes. Buenas, buenas. Una preguntita, ¿por dónde entro a la plaza principal? Allá. Gracias. Ya, gracias. En el triángulo del sur. Yeah. Miren su catedral. Estamos con la tía Domi. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Aquí está. Aquí está. Ya cayó. Valiente ustedes. Sí. Son realmente, como te digo, aventureros. Aventureros. Esa es la palabra. Sí, teníamos, nos quedó aquí el... La otra vez fuimos a Yacuiba, nos quedó el saborcito de, a Tarija, perdón, el saborcito de llegar acá. Sí, queríamos llegar, ¿no? Sí, pero no hicimos buenos cálculos y no pudimos llegar. No tienen bebé, porque si no, ya no... No, vamos a tener ya... Igual van a salir con sí, él. Sí, igual, no será en moto, pero por lo menos en auto. Ya. En el día no hay problema, en la noche guardamos. Gracias. Rubén, ¿dónde estamos? Estamos en Bermejo. Ah, qué bonito. Miren, hemos llegado tan lejos. Ah, hace un momento quería decirles a todos, cuando hicimos la ruta Sur Bolivia, al principio, nos quedamos así con un poquito el sabor amargo porque solamente llegamos a Tarija. Y la idea era llegar acá, a la punta más extrema al sur de Bolivia. Pero por razones de tiempo y otros factores que se nos no pudimos presentar porque era nuestro primer viaje largo, tuvimos que retornar de Tarija rápidamente a Cochabamba. Pero el día de hoy estoy muy contento porque hemos cumplido esa meta de llegar a la punta sur extrema de Bolivia, aquí en Bermejo. Y bueno, en Bermejo tengo algo muy especial. Este es el lugar de nacimiento de mi papá, de papá Simón. Aquí nació. Aquí se crió, aquí aprendió a nadar en el río Bermejo, por eso mi papá es un delfín nadador. ¿Un delfín? Exacto, él nada de dos brazadas, se pasa una piscina como si nada, porque aquí son muy buenos nadadores. Y llegar acá al pueblo natal de mi papá es increíble. La verdad, yo me siento muy feliz, muy contento y nada. ¿Y tú, Gabriela, qué te ha parecido la ruta? Hola, acompáñame. Vamos a recorrer la plaza principal. Bueno, sí, Rubén tenía razón en esa parte, que prácticamente llegar a Tarija era solo un paso, pero él me dijo que teníamos que llegar en algún momento a Bermejo y yo anhelaba eso. Yo quería conocer la tierra de su papá. Entonces, para mí es gratificante haber llegado acá hasta la punta y estoy muy feliz de haber conocido también a su tía. Ahorita vamos a ir a su casa para ver y tal vez compartir un mate y otras cosas más, y les vamos a ir mostrando, pero demos un recorrido por la plaza, ¿les parece? Así es. ¿Y qué te pareció la ruta? Ay, la ruta me sacó muchos alientos, yo diría, porque era simplemente hermosa. Me hacía recuerdo a la ruta Oriente-Chaco, que veíamos la abundancia de la vegetación y más el río con su color distintivo, yo le diría, porque normalmente hemos visto celestes o oscuros, pero este era un plomo mezclado con verde agua, que me pareció muy bonito. La ruta me encantó, más los 7 túneles. Me fascinó bastante. Sí, 7 túneles. Vamos conociendo un poco más de Bolivia. Miren, por ahí hay un materito que quería que veamos.
Me gustó mucho de la ciudad que hay varios sectores donde tienen los jarrones típicos, que tienen los materitos para adornar la ciudad, o también los vinos y sus copitas que se ven simplemente espectaculares. Así que esta es la linda decoración de Bermejo. Ahí está el materito. Y por cierto, recordarles que encontré mi árbol preferido. ¿Lo recuerdan? En Santa Cruz quería tanto tener las semillas de este árbol. Todavía no sé su nombre, pero ya pronto vamos a averiguarlo. Nos despedimos hasta este día. Por este día es todo, Rubén. Sí, un abrazo, un fuerte abrazo a toditos ustedes. Mil gracias por acompañarnos y el día de mañana nos vemos para un nuevo recorrido. Así es, hasta luego.